Como ya saben, me gusta bastante hacer thrifting por diferentes tiendas de ropa americana a lo largo de mi ciudad. Y me gusta bastante como buscar piezas que sean trending y sean bastante populares. Así que en este video les traigo un par de bottoms, que serían las partes de abajo, tres vestidos y algunas blusas. Ya saben que mis estilos favoritos son Y2K, cottagecore y cosas así como vintage. Así que les voy a estar mostrando. Como saben, estas piezas me cuestan entre 1 a 10 dólares y para mí me parece que son precios súper baratos para la calidad de las piezas y las marcas que encuentro. Ok, vamos a comenzar con los bottoms. Esta es la primera pieza, es un short. Ok, es un short de la marca Tommy. Es como Y2K, me gusta bastante porque es de esos shorts que son como low rise. Que les voy a poner como una imagen aquí de cómo quedan puestos, así como la ropa que utilizaba Britney y Paris Hilton en los años 2000. Estos shorts se han puesto súper populares en los últimos meses. Se ven así. Son súper lindos. Me gusta bastante el detalle de aquí de bolsillo y como el bordado que tiene, que es como crema amarillo, que resalta bastante en el color del jeans. Es súper bonito. Les voy a dejar imágenes de cómo se han puesto este tipo de shorts para que vean cómo quedan y se hagan una idea de si en algún momento los encuentran, qué tipo de styling pueden hacer con estos shorts. Esta es la pieza número 2, es una falda. Ok, esta falda es de la marca Free People, es súper bonita, es un print de cheetah. Es súper linda, me gusta bastante porque es como pegada en la parte de arriba y en la parte de abajo es súper holgada. Es bien bonita, es una talla pequeña, yo creo que es como extra small. Es algo así, queda algo así, no sé si se ve, es súper linda. Puedes utilizarla como con... Como una estampa, puedes utilizarla con algo plano en la parte de arriba que no llama mucho la atención para que lo que se vea es la falda. Es súper linda. Les voy a estar dejando imágenes de cómo se ve esta falda puesta y el tipo de style que pueden hacer si en algún momento encuentran una falda como esta haciendo thrifting. La siguiente pieza también es una falda, solo que esta es de una marca super vintage. Se llama Miss 60. Es súper popular, es una marca italiana, es bien bonita. Ya casi no hacen ropa así como esta, como ven, es una falda un poco rara. Ok, es súper larga, pero en la parte de abajo tiene como este cordón con el que puedes como ajustarla para que quede como así. Es súper bonito. Me parece que es bastante vintage, es como bien de los años 2000. Es bien linda, que tiene el logo Miss 60. El logo que dice Miss 60. Es súper linda. Aquí está, es una talla extra small, es súper pequeñita. Estas faldas son buenas como para utilizarlas con crop tops o con blusas de tiras. Les voy a dejar aquí como imágenes de styling utilizando este tipo de faldas, por si acaso encuentran una y ya saben cómo pueden combinarla. Bueno amigos, la siguiente pieza es este enterizo, es de la marca Misa Los Ángeles. Sí, es una talla XS, es súper bonito, es un vestido como para ir a la playa o para ir como a caminar, es súper fresco, es como de verano. Es así, es un blanco que es como cremita y tiene estos detalles súper lindos en la parte de abajo que son como de encaje, son como bordados. Y nada, es súper sencillo. Ok, Misa es una marca que es un poco cara, así que cuando la encontré me sorprendí bastante. Y por aquí les voy a dejar la manera en que este enterizo queda puesto y el tipo de ropa que Misa Los Ángeles hace. Bueno amigos, la siguiente pieza es este vestido, es de la marca Free People. Es la misma marca que esta falda que les enseñé hace un rato. Es súper bonito, me da vibes como de los años 70, es como boho. También es como para ir a la playa y como para verano. Me gusta bastante los detalles estos. Aquí es abierto en la parte de atrás. Es súper bonito, me da vibes también como de emo, es súper lindo. Les voy a dejar aquí una imagen de cómo este vestido queda y el tipo de ropa que esta marca hace. La siguiente pieza es de mi marca favorita, como ya he dicho en otros videos. Es de la marca Brandy. Oye, estoy grabando. Ok, es de la marca Brandy, creo que aquí lo pueden ver. Es una blusa off the shoulder, es súper sencilla. Es súper linda. Y ya, es bien sencilla. Les voy a dejar por aquí cómo se ve puesta. Bueno amigos, esta es la séptima pieza. Es una blusa de American Eagle, es súper sencillita, es como para verano. Me gusta bastante el estampado. Pero, o sea, es súper sencilla.
Les voy a estar dejando el tipo de styling que haría utilizar este tipo de blusas y el tipo de ropa de verano que hace American Eagle. Esta es la siguiente pieza, es un vestido de la marca Free People, la marca de las dos piezas anteriores que les mostré hace un rato. Es un vestido off the shoulder y es como holgado en la parte de abajo y es flare en las mangas. Es súper sencillo, me gusta bastante porque puedo utilizarlo como en el verano y en diferentes ocasiones. Les voy a estar dejando el cómo se ve este vestido puesto y un tipo de styling que haría utilizar este tipo de vestidos. Y bueno, como por última pieza tengo estos jeans. Son de la marca True Religion. Son flare. Oh my god. En son flare. Son súper bonitos, me gustan bastante porque tienen como estos detalles en la parte de atrás donde están los bolsillos, como de bordados de color amarillo y naranja. Son una talla mediana y ahorita mismo están como super trending porque son como Y2K. Y bueno, les voy a estar dejando por aquí cómo estos jeans quedan puestos, el tipo de estilo que son y el tipo de jeans que la marca True Religion hace. Bueno amigos, estas han sido todas las piezas por este video. Espero que estas piezas les haya gustado mucho. Ya saben que pueden encontrar todas estas piezas en mi tienda de Depop. Les voy a estar dejando el link en la descripción. Y también en la descripción les voy a estar dejando links a otros videos donde también hago thrifting. No se olviden de compartir, darle like a este video para que este video pueda llegar a muchas más personas. Bye.